Hola, hola. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? How are you? How is everyone doing? ¿Cómo les va? We will wait. Very good, says Iván. Okay, happy to hear that. Hi. Me alegro. Happy to hear that. Okay, let's see. I see 9 people. Adiel, Irma, Iván, Carla, Keila, Eduardo, Gerard, Samuel. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Thank you for joining. Gracias por unirse. So, me disculpo de antemano. I want to apologize porque no puedo tener mi cámara hoy. I am having some internet issues. Estoy teniendo problemas de internet. So, I am not turning my camera on today. No voy a encender mi cámara hoy, porque me estoy pasando internet del teléfono. So, we will have our class y vamos a tener nuestra clase. I'm just having some internet issues. Estoy teniendo algunos problemas de internet, por lo que no voy a poner la cámara. But we will have our class, okay? Okay. Hoy vamos a comenzar con nuestra semana 2. Let me share my screen. Here we go. So, by popular demand, hoy vamos a hacer un pequeño review de cómo vamos so far. Vamos a hacer un review de los topics que hemos visto, about how we're doing. Vamos a ver una pequeña revisión de la plataforma. Quisiera saber si there is someone, si hay alguien por aquí that hasn't been able to join the platform. ¿Hay alguien que no haya podido entrar a la plataforma? Recuerden que es súper importante que podamos comenzar con la plataforma para que ustedes puedan hacer los ejercicios, los mismos ejercicios que hemos ido haciendo juntos durante lo del curso de las primeras 2 secciones, right? So, section 1 and section 2, que podamos ir haciendo los ejercicios en la plataforma para que ustedes puedan successfully graduarse del módulo y poder pasar al siguiente módulo. Remember, recuerden que tienen que tener el 80% de la plataforma aprobada para que puedan pasar al siguiente módulo. So it's super important that you are completing the exercises that we do during the class. Es súper importante que completen los ejercicios que vamos haciendo durante la clase. Así que preguntar nuevamente, ¿hay alguien que tenga problemas para entrar a la plataforma que no haya podido comenzar los ejercicios? Ok, vaya. Recuerden entonces que para ahorita ya tenemos que estar comenzando la sección 3, so section 3, que es la que vamos a comenzar hoy. Intenté, veo la mano de alguien. Herbert, sí. Estuve comentándole ahora por WhatsApp. Dígame. Ok, no oigo. Pero bueno, en todo caso, si alguien tiene
está, se encuentra todavía en la sección 1 o en la sección 2 y quiere que veamos algún ejercicio en específico este día, me puede decir también, so that we can go back, para que podamos volver a ese ejercicio y we can review it. Entonces me pueden decir en cualquier momento para que revisemos ese ejercicio o ese tema. Como ustedes pueden ver, ya esta semana y de las semanas en adelante, tenemos menos temas de los que tuvimos la first week, la primera semana. Así que tenemos un poco más de chance to go back, para volver y revisar algunos de los temas que ustedes sientan que necesiten que we review, que revisemos. Entre ellos, algo súper importante, como les comentaba, la plataforma. Súper importante que los ejercicios que hayamos hecho los vayan haciendo ustedes también en su aplicación, ya sea desde la computadora o desde su aplicación en el teléfono, para que podamos ir avanzando. Ya para esta semana ya vamos a estar trabajando los ejercicios de la Section 3. So, if you are working on Section 1 or Section 2, si están trabajando en la Section 1 o en la Section 2, y necesitan ayuda para avanzar un poquito más rápido, let me know. Escríbanme con el ejercicio en el que necesitan ayuda en el chat, en el general o a mí, y I can help you, para que podamos avanzar e ir todos de la mano en la Section 3. So, that being said, regresando otra vez, doy este espacio para que podamos, teacher, veo, Iván, dígame. I need review. Okay, which one? Which section do you need to review? ¿Qué sección necesitan revisar? 2.10. Okay, revisémosla. Excellent. Justo eso es lo que me gustaría que hiciéramos. Cualquier sección que necesitan que veamos nuevamente, we can. All right, so let's see. 2.10. Veamos. Knowledge check. All right. Let's see. Entonces, si recuerdan, for this knowledge check 2.10, we went over and reviewed prepositions. Do you remember the prepositions? ¿Recordamos las preposiciones? In front of, behind, on, next to. Just say yes or no in sus micrófonos. Do you remember the prepositions? Yes. 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 Nice. Okay. Entonces, como recordaban, veíamos este ejemplo with the book bag or the backpack, DVD, the newspaper, the map, the table, the chair, the purse, the wallet, the phone, the cell phone, and the address book. Y veíamos, entonces sabemos que, me disculpo nuevamente que no puedo poner mi cámara hoy, pero veíamos entonces que las cosas pueden estar dentro, en, pueden estar encima, on, next to, a un lado de, no importa qué tan lejos o qué tan cerca, pero a un lado de. It can be on top of, it can be behind, detrás, right? It can be above, encima. Puede estar debajo, under. And it can be, for example, in front, enfrente. ¿Sí? So we listened to this audio. Y también podemos ver dónde están las cosas solo basándonos en la imagen. So, Iván, which section or which question for number 2.10 did you have a question about? ¿Sería todo el ejercicio? Or a specific question in the exercise. Vamos a ver qué nos dice Iván, que quería que viéramos este ejercicio. ¿Necesitaríamos revisar todo el ejercicio o una pregunta específica? Number two. Okay, revisemos number two. So number two, we have this DVD, tenemos este DVD y tenemos una televisión, the television or the TV, right? So, la pregunta es, the DVD player is,
y están a la par, right? So, cuando dos cosas están a la par, what do we say? Do we say in, on, next to, under? What would you say? ¿Qué dirían ustedes? Anyone that wants to participate. Cualquier persona que quiera participar. Si algo está a la par, uno del otro, estaría on, in, or next to. Next to. That's right. So, cuando algo está a la par, decimos que está next to. Y lo escribimos así como está aquí. Nos falta terminar la oración que está next to the television. So the DVD player is next to the television. Okay, Ivan, I don't know if, does that help with your exercise? Do you have one question? Yes. Usted tendrá, así como nos mandó los pronombres, tendrá los possessive. ¿Tendrá estos? Sure, sí, les puedo compartir uno. Let me, allow me one second. Okay. Please, les voy a compartir. Yes, absolutely. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Les voy a compartir uno. Lo vamos a ver ahorita. Y se los voy a mandar también a WhatsApp. Let's see this one. Gracias por preguntar. So we'll see this one. Para que ustedes tengan el resumen, the summary. So yes, teacher, thank you. Excellent. Yeah. Ya se los voy a mandar a WhatsApp. We have in front of, aquí estamos viendo en este caso la pelotita verde. So the green ball is in front of the yellow square, que el cuadrado amarillo. The green ball is in front of the yellow square. It's next to, a la par, between, en medio de dos cosas. Near, cerca. We can also say it's far away. Déjenme escribirles ese que no está aquí. It's far or far away. So podemos decir que something que the green ball is far from the yellow square, or the green ball is far away from the yellow square, que está lejos. Decir far y far away, ambos significan que están lejos. Podemos decir que está above, so encima, below, debajo, que está in, dentro de algo, y on, encima. Esa es la diferencia between in and on. So, if you have, you can have a pen in a cup, un lapicero dentro de una taza. O también puede estar on a cup, so el lapicero encima de la taza, right? Okay. Here we have some more examples. ¿Me sale? Yes. Had a question. Yes. We can use preposition of place near for DVD and TV. Yes, we could say that. Para este ejercicio específico, no hemos, oops, I'm sorry. Para este ejercicio específico, no hemos usado near, porque no son los que nos da la plataforma para revisar aún. Si vemos los que nos dice la plataforma para revisar, son in front of, behind, on, next to, y under. Por eso es que no lo ocupamos como una opción, pero completamente correcto. Sí, podemos decir que the DVD player is near the television. That's okay. Y con near no ocupamos to. Decimos, the DVD player is near the TV, right? No diríamos,
sino solo near the TV. Esto no. Near the TV. Excellent question. Super buena pregunta. Right. Okay. Okay. Perfect. ¿Qué otras preguntas tienen con esta sección o con cualquier otra sección que quisieran que revisáramos? Recuerden que vimos también los possessives que les envié el review. Vimos how to spell your name, the alphabet and phone numbers. Vimos this and this para singular y plural. And yes or no questions. Hoy vamos a continuar viendo algunas yes or no questions y cómo responderlas de manera negativa, ¿sí? Buenas noches. Yo tengo una consulta. Dígame. Bueno, en la parte de los números, yo había estudiado que hace mucho tiempo estudié inglés, pero sí, cuando estudié los números, el cero creo que me enseñaron a decirlo como zero. Y cuando yo lo estaba resolviendo, en eso me equivocaba siempre, en el número cero, porque lo decían de una manera diferente. Yes, en la plataforma nos mostraban que podíamos decir el cero así, de manera, digamos, correcta, decir cero, decir zero, right? Y también nos mostraban que específicamente lo que sucede es que para la plataforma el ejercicio se llama phone numbers. Entonces estábamos hablando específicamente de números de teléfono y platicábamos que lo que sucede muchas veces es muy común escuchar cuando estamos hablando de números de teléfono, conocerlo como, no significa que este sea el nombre propio del número cero. Pero cuando estamos hablando de números y yo digo que, digamos, el area code, el código de área de nuestro país, que es 503, cuando hablamos de teléfonos es bastante común escuchar 503. Esa es la diferencia. No es que sea el nombre propio del cero, pero es bastante común escuchar 503 y es lo que practicábamos en esa lesson, como fueron phone numbers. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que alguien más tenía una preguntita también antes. Yes, teacher. Yes, how can I help? A mí me cuesta la pronunciación, si la puedes repetir, del 3 y del 30. Ok, perfecto. Vamos a ver la pronunciación del 3. De hecho, vamos a ver del 3, del 13 y del 30 para que lo hagamos. Los tres se parecen bastante, así que vamos a practicar estos tres de una sola vez. Excellent question, excelente pregunta. Entonces, tenemos el 3, 3. Luego, tenemos 13, 13. Y luego tenemos 30, 30. ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre estos tres? Three. Y les voy a mostrar más o menos cómo nos podemos guiar con la pronunciación. Como que dijéramos three. Luego, para el 13, 13, vamos a decir thirteen. Y para el 30, vamos a decir thirty. Más o menos así. No exactamente, pero más o menos así. Ay, esto me lo marca como que fuera así. Three. Right? Tres. Si quieren, repitamos. So, tres. Three. Quien sea que quiera practicar, practiquemos estos tres. Entonces decimos tres. Three. 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 Three, right. Three. Practiquemos entonces three. La diferencia con el 13. Now, three. El 3 es 3. El 13 va a ser 13.
Y ahora vamos a hacer la diferencia con 30, con 30, 30. Yo sé que quizás entre 13 y 30 va a estar la diferencia más marcada. ¿Cuál es la diferencia que nos puede hacer aquí la pronunciación? Que vamos a decir 13 y hagamos bastante énfasis en esta N del final. Entonces, 13, 13. Y con 30 no tenemos N al final. Vamos a decir 30. 30. ¿Escuchamos la diferencia? 13. 13. Exactly. 13 y 30. 30. 13 y 30. Yes. That's right. So, tenemos tres ejemplos. I have, or let's say, my dog has 3 years old. 3 years old. My daughter is 13 years old. And I am 30 years old. ¿Escuchamos la diferencia? Yes. Nice. Yes, correcto. 3, 30, 13 and 30. 3, 13 and 30. 3, 13 and 30. Yes, 3, 13 and 30. Awesome. That was a good exercise. ¿Qué otras preguntas tienen? Puede que sea con los numbers o con cualquier otro topic que vimos la semana pasada. Ok. Bueno, entonces solo antes de que comencemos con nuestra section 3, solo quizás para los que se unieron después, recordarles que esta semana ya estamos trabajando con la sección 3 y que si estamos aún en la section 1 o section 2 y necesitamos ayuda para avanzar con los ejercicios, porque recuerden que todos tenemos que estar trabajando en la plataforma e ir más o menos lo más cerca posible de los módulos y de los ejercicios a medida los vamos trabajando acá. Please let me know, ya sea aquí en la clase, we can review it, o en el chat que tenemos para poder ir avanzando y que ustedes, pues llegado el midterm task, que ya es el final de esta semana o cuando ya se termine el módulo, pues ustedes puedan continuar con el siguiente módulo y seguir avanzando. Ok. Veamos entonces. El comienzo de nuestra section 3. Para esta section, we will start reviewing yes or no questions with WH questions. ¿Recordamos cuáles son las WH questions? ¿Alguien que me dé un ejemplo de WH question? Anyone? Yes. Where, when, why? Excellent. Where, when, why, what? What? Excellent. We can also do, this is like an H question, but how, right? Who? Who? Perfect. Excellent. So we'll review yes or no questions with WH questions by looking at a conversation in a video. So we will start by listening to this conversation. Vamos a comenzar escuchando esta conversación. We will review if you have any questions. Vamos a revisar si tienen alguna pregunta, alguna palabra, or anything that you need, cualquier cosa que necesiten. Y luego vamos a continuar revisando cómo responder estas preguntas de manera negativa. Si ustedes quieren contestar de una manera que alguien les pregunte,
Are you from the United States? Ustedes responden, no, I'm not. No, yo no lo soy, pero ya vamos a ver eso. Vamos a comenzar viendo esta conversación. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful. No, we're not from Seoul. Okay, entonces, revisamos la conversación. ¿Hay alguna palabra que vean aquí? Is there any word that you see here que no conozcan, that you don't know? Right. Entonces, como pueden ver, lo que les comentaba es que we can have positive answers. Yes, it is. Pero también podemos tener respuestas negativas. No, we are not. Oh, no, we're not. Si ustedes gustan, pueden dar más información a esa respuesta. We're not from Seoul. We are from Daejeon. Right? O simplemente decir, no, we're not, que sería la manera negativa. Movámonos entonces a ver algunos ejemplos más de cómo formar estas oraciones de manera negativa. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not.
Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible. Okay. Volvamos. Let's go back to these examples. Como vemos, entonces, para formar las oraciones negativas, para decir exactamente lo mismo, si queremos decir que sí, so we will just say, yes, I am. Right? Yes, she is. No, she is not. Si queremos decirlo de manera negativa. Vamos a responder de la misma forma, pero negativa o positiva. Veamos una pregunta entonces. Si alguien nos pregunta, are you a secretary? Podemos responder que sí. Nosotros sabemos si vamos a responder si sí o si no, right? So we can say the positive, esta P es the positive. Yes, I am. I, porque me están preguntando a mí. O negative, no, I'm not. Y ya sabemos que am stands for I am, right? Por ejemplo, si alguien me pregunta, is she a student? Veamos. ¿A quién podemos ayudar a que nos... ¿A quién podemos pedirle que nos ayude a contestar esta pregunta? Veamos. Vamos a ir haciendo ejemplos para ir practicando con todos. Veamos, por ejemplo... Jessie. Guadalupe, dígame, ¿cuál sería la respuesta positiva para esta pregunta? ¿Is she a student? Si decimos que sí. Yes, she is. Yes, right. She is. ¿Y negativa? No, she isn't. No, she isn't. That's right. Correcto. Muchas gracias. Thank you so much. Y ya sabemos que isn't significa is not. Right? Okay. Veamos otro ejemplo. Si me hacen la pregunta, is that your dog? ¿Es ese tu perro? Y yo quiero decir que sí. Hazel, ¿cuál sería la respuesta positiva? Sería yes. Uh-huh. It is. It is, exactly. ¿Y si es negativa? No. It's not. It's not. Excelente. Perfecto. Thank you so much, Hazel. Veamos otro ejemplo. Thank you. ¿Qué más nos pueden preguntar si me dicen, por ejemplo, are they your friends? ¿Son ellos tus amigos? Y yo quiero responder que sí. Alex Paredes, ¿cómo podría contestar que sí? Yes. Usaría el mismo there, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces sería yes. Y ocuparíamos el mismo sujeto y el mismo verb to be. ¿Cómo lo haríamos? Yes, they are. Exacto, yes, they are. Pero y si quiero decir que no, entonces diría no. They're not. Thank you so much, Alex. Perfect. Sigamos haciendo más ejemplos. Ok, veamos que participemos todos los posibles. Veamos. Are we... Are we cold? ¿Tenemos frío?
Veamos. Vamos a responder siempre la versión que sí y la versión que no. Are we cold, Jairo? No, it's not. ¿Por qué is? Si estamos hablando de we y el verb to be is are. No. No. Yes, we are. Ok. Pero no, ¿cómo sería? Ajá, ok. Sí, no. Yes, we are. Está positiva. ¿Cómo sería negativa? Sí, sí. Pero en negativa. Entonces, we are not. We are not. Cualquiera de los dos está correcto. We aren't. Sabemos que aren't. Yes, I'm not. Es are not. Exacto. Thank you so much, Jairo. That is correct. Oops. We. There we go. No, we aren't. No, we are not. Excellent. All right, let's see. Practiquemos. Carla Rodriguez, is this your dress? Negativo y positivo. Practiquemos. Hello. Let's try with, probemos con Irma. Irma está por aquí. Yes. Mm-hmm. Yes. This is. Podríamos decir this is, pero si sabemos que it's your dress, es una cosa. Y para las cosas y animales decimos it. Exacto. It is. Y si queremos decir que no. Que not is not. No. It is not. It's not. Y ya sabemos que it's. Yes, it is. Thank you so much, Irma. Correcto. Teacher, I have a question. Yes. Is this your dress? Este es tu vestido. Es, sí es, pero si yo le quisiera colocar, sí es mi vestido, sería, it is my dress. Exacto. Si queremos dar un poco más de detalle, that is correct. Yes, it is my dress. O también podemos decir, yes, it's mine. Correcto. Es mío. Es mío. Thank you. Perfect. Súper buena pregunta. Excellent question. Entonces, sí, cabal. Yes, it is my dress. Sí, es mi vestido. O yes, it's mine. Sí, es mío. Excellent. All right. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo formar el positivo y el negativo para este tipo de respuestas así sencillas a estas preguntas con verb to be? Cualquier pregunta es válida. Or are we okay? Se comprende. Are you good with this? All right. If we are doing good, let me clear the screen y vamos a hacer algunos ejercicios más. Oops. Les voy a compartir otra pantalla. Y vamos a hacer otros ejercicios.
Aquí estamos. Revisemos entonces el knowledge check que tenemos. Recuerden que este ejercicio, a medida que lo estamos haciendo ahorita, ustedes lo pueden hacer incluso aquí junto conmigo, irlo trabajando en su plataforma para que vayamos avanzando, o también lo pueden hacer después, ahora que ya lo vimos acá y sepan cómo podemos resolverlo. Igualmente, recordarles para que vayamos de mano a mano, right? Vamos a ver el knowledge check. Este knowledge check viene de los mismos ejercicios que hemos estado haciendo ahorita y vamos a completar las conversaciones. We are going to be completing the conversations. We're going to be completing the conversations. Tenemos una, dos, tres conversaciones distintas y varios ejercicios dentro de cada conversación que vamos a ir completando. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Hiroshi, ¿eres tú y Michael de Japón? Are you and Michael from Japan? Who can help me answer? ¿Quién me puede ayudar a responder? Yes? Yes, we are. Excellent. Yes, we are. Porque le preguntan you and Michael. So, cuando me pregunta tú y alguien más, ustedes, right? So, yes, we are. Nosotros somos. Okay. Veamos cómo sigue la conversación. Oh. You. Y si ya sabemos que para formar una pregunta usamos el verb to be plus subject plus complement. Acá nos falta el verbo to be y ya tenemos el subject que es you y el complement que es from Tokyo. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. Perfect. Entonces. Are you from? Excellent. That's right. Are you from Tokyo? And they're saying that no. No. Y nos está diciendo que es plural. Se está refiriendo a él y a Michael. Entonces nos dice que es plural. No va a ser solo para mí, sino que está respondiendo por él y por Michael. So, for we. So, no. We are not. We are not. No voy a escribir el not porque ya está ahí. So we are not. Y le contesta entonces de dónde son nuevamente en plural las dos personas. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces digo. We are. Exacto. Con el verb to be. Vamos a limpiar aquí. We are. Pasemos a la conversación número dos. Laura is a feminine name. Es un nombre femenino. Entonces, it could be what pronoun? Sería she, he, they, ¿qué sería? She. Laura from. Is Laura from? Exacto. Is Laura from the US? ¿Por qué? Porque su pronombre es she. So, she is, right? So, cuando formamos la pregunta sería is she or is Laura? Y les contestan, "No, estamos hablando de Laura, she." ¿Cómo contestaría? No, she's not. Exacto. She's not from. No, she is not. No voy a poner not porque ya está ahí. Y entonces, si no es del UK,
No, perdón, no, sí, entonces no es from the US, nos dicen que she's from the UK. UK is United Kingdom, el Reino Unido. Entonces nos preguntan más a detalle. She from London, ¿cuál sería el verb to be? Is she from London? Solo eso nos faltaba en esa pregunta. Y nos contestan que sí. Yes, she. She is. But her parents are from Italy. Sus padres son de Italia. Not from the UK originally. Are not from UK? Que se está refiriendo a los padres. Se está refiriendo a los padres, se puede estar refiriendo a ella. ¿Qué piensan ustedes? It is. From is, are not from UK. We are not. They are not. Ok. Veamos, they are. Recuerden que siempre los vamos a revisar y cualquier cosa que no nos dé, lo vamos a ver por qué y qué tenemos que poner en vez para que cuando ustedes lo estén haciendo, ya sepan por qué es así. Ok, so let's do they are. Luego nos preguntan, Laura, first language Italian, first language for Laura. Entonces, ¿cómo lo digo? Laura's first language Italian. Is Laura's first language Italian. ¿Por qué is? Porque cuando contestemos, vamos a contestar, it is or it's not. Entonces, si es, no, si es negativo, diríamos. Not, it is not. No, it is not, correcto. ¿Y cuál es entonces? It's English. It's English. It is or it's English. Y pasamos a la conversación número 3. Selena and Carlos, ¿son ellos? ¿Cómo diríamos la pregunta entonces? They. Okay, y tiene que ir primero el verb to be. Are. Are they. Exacto. Pero, ¿por qué voy a poner they si ya está Selena en Carlos? So, pondría solamente. Are. Exacto. Are Selena and Carlos from Mexico? Pero nos dicen que no. Entonces, no. They are. They are not. Exacto. Solo voy a poner they are porque aquí está el not, pero they are not. Where are they from entonces? It's from Brazil. ¿Por qué is? They are from. They are from. Exacto. They are from. Estamos hablando de Selena y Carlos. Entonces, they, ellos. They are from Brazil. Brazil. Luego me preguntan por mí. ¿Y cuál es mi verb to be? Si they're talking for the pronoun you. Are you from Brazil too? Y yo voy a contestar, no. I'm not. Oh, I am not, right? I am not. I'm from Peru. So, first language, ¿qué sería? Is your first language Spanish? It for things and animals, right? So, first language, a language, it's a thing. No la puedo tocar, pero it's a thing. So, is your first language Spanish? Yes. Yes, it is. It is. Yes. Excellent. Okay. Y ahora vamos a hacer la revisión. Vamos a ver how we're doing. Voy a limpiar aquí. Y we'll see how we did. Veamos, ¿cuáles son las que tenemos que corregir? ¿Are Selena and Carlos from Brazil? No, they are not. ¿Qué puede ser? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Será que puede ser la contracción? Yes.
¿Será que será eso? Revisemos. There we go. El ejercicio nos está pidiendo entonces que probemos hacer las contracciones. Contracciones. Right? ¿Para qué? No es que al poner iris esté incorrecto, no está incorrecto, pero como vimos anteriormente en el video, nos promueven que practiquemos mucho con las contracciones. So, she's not, it's not, we're not, and you're not. Así que vamos a volver y vamos a revisar. Aquí hay una que está correcta. Entonces, si se encuentran con un ejercicio en donde al poner la oración sin contracciones no les da resultado, probemos poniéndolas con su contracción. Veamos. Y ya estamos. Practicamos a la misma vez las contracciones. ¿Qué preguntas tienen sobre este? But in a conversation, both it correct. That right. In a conversation, both are correct. Exacto. Ya sea ustedes estén escribiendo o estén hablando, both are correct. All right. ¿Qué otras preguntas tienen sobre este ejercicio o sobre este tema? All right. Bueno, entonces, un ejercicio que yo no le voy a decir que es tarea ni nada de eso, pero un ejercicio que considero que les puede ayudar y que es súper bueno y súper fácil es que durante el día, a medida ustedes hagan sus cosas del trabajo, de la casa, no sé, y ustedes se encuentren con situaciones en las que pueden hacer estas preguntas cortas, así fáciles, por ejemplo, cuando se estén vistiendo, ¿Is this my shirt? Lo vamos a escribir para que veamos también pronunciación de las palabras. Is this my shirt? Y ustedes mismos se van a decir, yes, it is. Y pueden practicar los possessives. Yes, it's my shirt. Yes, it's mine. Se encuentran algo o van al banco y agarran un lapicero que es suyo. Is this my pen? No, it's not. Y podemos practicar los possessives nuevamente. It is his. Es de él, de la persona que, del señor que les está atendiendo en el banco. O puede que sea de una señorita que los está atendiendo. It's hers. Right? Es un ejercicio que pueden practicar a lo largo de su día con una pregunta rápida y pueden practicar estas preguntas simples, yes or no, questions que pueden irse respondiendo para practicar, para ir pensando en inglés, que sé que es lo que cuesta un poquito cambiarse el chip para empezar a pensar en inglés y podemos ir practicando los temas que hemos visto. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Is it all good? Okay. Muy bien. Entonces, voy a tomar estos últimos minutitos para que revisemos nuevamente la agenda, cómo es lo que vamos a estar viendo esta semana. Este día estuvimos viendo las yes or no questions, como pudieron verlo. Vimos las conversaciones con las preguntas. Revisamos también, we went back to section number one, hicimos algunos ejercicios, section one, nuevamente recordarles que podemos ir pie a pie, mano a mano con los ejercicios que vamos haciendo en la clase y recordarles también que todas nuestras clases están grabadas
Así que ustedes si necesitan go back a ver alguna clase, todas están grabadas. Les voy a enviar el recordatorio hoy nuevamente a WhatsApp de donde pueden ver todas las clases que hemos tenido. Y también les voy a mandar el material que vimos de las prepositions of place para que puedan repasarlo. Vimos cómo contestar estas preguntas de manera negativa e hicimos estos ejercicios, este knowledge check, que ustedes ya se pueden ir entonces a la plataforma and you can start completing it. Pueden comenzar a completar. Luego, mañana vamos a estar viendo syllable stress, que esto nos sirve para pronunciación. A la hora de pronunciar las palabras, ¿dónde vamos a poner el enfoque? Or what part of the word we are going to be pronunciating more, or we are going to be saying with more strength, con más fuerza. Y vamos a ver ages, la diferencia entre cómo decimos los números cuando estamos hablando de cantidades y cuando estamos hablando de edades. Y vamos a ver algunas preguntas más de WH questions que les pueden servir en su día a día, cómo practicarlas, y vamos a hacer ejercicios así como los que hicimos hoy sobre esos temas. Luego, on Wednesday, el miércoles, vamos a ver adjectives. Ese tema es súper interesante. We're going to be doing an exercise on that about the adjectives that you know. Adjetivos hay muchísimos. Y vamos a ver el correcto orden cuando estamos hablando de adjetivos. A veces estamos hablando de que algo es grande, rojo, y es... que es un vestido que es grande, es rojo y es felpudo. So, vamos a ver en qué orden tienen que ir esos adjetivos. Tienen que ir en un orden específico, grammatically. Vamos a hacer muchísimos ejercicios de los temas entonces que vimos hasta entonces. Y vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahorita. Section 1, Section 2 y Section 3. Para que ustedes sepan que si tienen alguna pregunta la pueden hacer mañana o también el miércoles. Vamos a tener un espacio solo para revisar preguntas o lo que necesitemos repasar para que nos empecemos a preparar para el midterm test review. Este día, el jueves, nos vamos a dedicar completamente a hacer la resolución del midterm test. Para que cualquier duda que tengan a la hora de realizar esta prueba, que hace el examen de la mitad del módulo, podamos resolverla y ustedes salgan súper, súper bien y vayan súper preparados a esa prueba. Así que esto es lo que nos espera para esta semana. ¿Alguna pregunta que tengan para la programación? Okay. All right. Si no hay additional questions, veo problem with the connection. Oh, okay, I'm sorry. Bueno, igualmente, entonces recordarles, las clases siempre quedan grabadas. Si necesitan hacer un review adicional y si no, de otra manera, yo los estaré viendo el día de mañana para que podamos continuar con nuestra section 3 y los temas que ya estuvimos viendo. Ya son las 10, así que no les quito más tiempo. I know you want to go and have some rest, así que I'll see you tomorrow. Good night, see you tomorrow. Good night. Good night. Good night.